Hola amigo, la visita que realizó Benedicto XVI a Aquilea y Venecia se han convertido en un acontecimiento de nueva evangelización para el nordeste italiano, rico pero abrumado por la crisis económica y de valores. La homilía que el Papa dirigió a los allí presentes se convirtió en un auténtico estímulo para los cristianos que ven cómo en sus regiones las raíces cristianas se están secando a causa de un modelo consumista de sociedad. Benedicto XVI afirmó en dicha homilía que vivimos en un contexto en el cual el cristianismo se presenta como la fe que ha acompañado por siglos el camino de tantos pueblos, incluso a través de las persecuciones y pruebas más duras. Sin embargo, añadió el Papa, hoy este ser de Cristo corre el riesgo de vaciarse de su verdad y de sus contenidos más profundos. Corre el riesgo de convertirse en un horizonte que solo toca la vida superficialmente, en sus aspectos más bien sociales y culturales. Y afirmó que corremos el riesgo de contentarnos con un cristianismo en el que la experiencia de fe en Jesús crucificado y resucitado no ilumine el camino de la existencia. Es por ello que el Papa invitó a todos los cristianos a redescubrir a Cristo a través de la palabra de Dios y del sacramento de su cuerpo y de su sangre, para que nos restituya la mirada de la fe, para mirar todo y a todos con los ojos de Dios y a la luz de su amor. Y con esta noticia me despido de ti hasta mañana. Aquí te espero para seguir conociendo la actualidad de Benedicto XVI.